A mí me ayudó mucho el medicamento. O sea, para mí fue muy importante tomar medicamento porque me ayudó a bajar los decibeles. Yo tenía 7, 8, 10 años sin consumir, ya en este rollo, y yo no tenía la capacidad de poder estar en mi casa, güey. Yo no podía ver Netflix, yo no podía ver una serie. Me venía para acá o al otro rescate y de ahí me iba a la casa y 40 minutos, una hora, güey, ya me picaba, ya no quería estar en la casa, yo lo que quería era salirme. O sea, desde muy chico fui muy hiperactivo, hasta sin consumir fui muy hiperactivo, y a mí lo que me ayudó a poderme tranquilizar y a bajarme los decibeles fue el medicamento. Mucha gente está en contra del medicamento, mucha gente no quiere aceptar que ocupa medicamento controlado, y yo creo que la mayoría de los adictos necesitamos ayuda psiquiátrica, acompañada de ayuda terapéutica y acompañada de todo lo que es el programa y el área espiritual. Pero cuando complementas lo que es la medicación, lo que es el programa, lo que es el área espiritual, lo que es la psicología, se incrementan las posibilidades de que podamos tener éxito. Porque imagínate, tú quieres estar en el programa, quieres echarle ganas, pero eres demasiado hiperactivo. ¿Por qué? Porque no hay una buena producción de químicos, no hay una buena sinapsis neurológica, y eso no permite que pongas atención. O tienes muchas ganas de estudiar, tienes muchas ganas de superarte, o mucha gente que dice, güey, es que yo no puedo leer. O sea, quisiera tener la capacidad de ponerme a leer, porque mucha gente no puede. Empiezo a querer leer. Bueno, también la lectura es como un músculo que se tiene que trabajar. Hay muchas personas que no tienen la capacidad de poder concentrarse, y la medicación al menos a mí me ayudó mucho. Obvio, no, lo que yo estoy diciendo es lo que me ha funcionado a mí, que no quiere decir que a todo mundo le vaya a funcionar, pero yo creo firmemente, una convicción personal, que la mayoría de los adictos ocupamos medicamento psiquiátrico. No de la familia de las benzodiazepinas, porque de volada, a huevo, ¿no? De volada, que voy a decir, no, es que yo tomo, dame una mañana, una tarde, una noche. Sí, y yo ocupo 5 gotas en la mañana y 5 gotas en la noche, y que me vayan subiendo 1 gota al día. Acá, no, no que me vayan bajando, que me vayan subiendo. No, güey. Hay mucho medicamento que no es de la familia, que no te van a hacer sentir bien al principio, pero te van a ayudar a estabilizar. Cuando yo tomaba el medicamento controlado, güey, sentía en mi cerebro como que si algo tronara aquí, güey. Y a lo mejor era mi mente, a lo mejor era... Yo lo he dicho muchas veces, cuando yo estaba tomando medicamento controlado y llegó el momento de dejar el medicamento controlado, a mí me daba mucho miedo, porque me daba miedo comportarme de la manera que me comportaba antes. Porque yo soy una persona muy explosiva, soy una persona muy violenta y soy una persona que tiene la tendencia a golpearse. O sea, yo... Sí soy violento, si me buscas, como cualquiera de los que estamos aquí. A cualquiera de los que estés aquí, le canta un tiro y se lo va a pegar. Si no venimos de comer gansito, ni venimos del convento de la vela metida, yo sé. Pero mi defecto más que nada era lastimarme a mí, güey. Sí, güey, sí. Muchísimas, si te digo que me golpeé 30 veces, son pocas. Al grado de quedar así, hinchado. Sí, güey. Tac, tac, tac. Me acuerdo una vez que me estaba golpeando. Tac, tac, tac. Mariel, no, no, no. Y pum, metió la mano, güey. Le pegué. ¡Pum! Le pegué en el dedo, güey. Así traía el dedo. Sí. O sea, yo era muy explosivo, güey. Muy explosivo. O sea, no sé si ustedes lo hicieron, que subían al carro, güey. 150, 160. ¡Ah! Sí, o sea, a gritar, güey, a gritar. Pero imagínate, ahora, podemos hablar de todo lo malo que nosotros hicimos, y yo sé que, si yo digo, yo hice esto, alguien va a decir, pues yo iba a 180, va a decir. No, el problema aquí, lo que sería más intentar entender, es la frustración, el dolor, todo lo que había dentro de mí que me llevaba al grado de lastimarme, de golpearme o de que provocar hacer algo más fuerte en contra de mi persona. No puedo decirlo porque no lo va a tomar bien redes sociales, pero al quererme lastimar, pues vaya. Entonces imagínate todo lo que hay dentro de una persona para que llegue a ese, al grado de que esa persona tiene que lastimarse.
toda la frustración, toda la impotencia, todo el dolor. O sea, a veces la gente no entiende al adicto porque hay mucho tabú, porque es muy difícil entender al adicto. Porque como nosotros dañamos, a veces como que la gente pierde ese grado de empatía hacia nosotros. Pero ya cuando hay cierto despertar, cuando conocemos un poquito y sabemos que lo que estamos haciendo nos está lastimando, y aún después de eso, esa obsesión por seguir haciéndolo, hey, somos personas que estamos sufriendo. O sea, somos personas que, al menos no, que queremos llenar un vacío que hay en nuestro corazón, que no ha podido ser llenado, y pensamos y creemos que con lo que segrega, ¿no?, mi cerebro en ese momento aparentemente se llena, pero no encontramos la felicidad o la plenitud buscada. Porque difícilmente un adicto, difícilmente un alcohólico va a vivir en plenitud.